Hola, ¿qué tal? Gracias por dejarnos entrar un día más en vuestras casas para narraros un partido, un espectáculo de fútbol. Tampoco se equivoquen con nosotros, somos Lama y González. ¿Echaban de menos los partidos de la Division Rival? Pues venga, vamos con ellos. Yo personalmente espero mucho de este encuentro, esa es la verdad. A ver si hoy consiguen plantarles cara. Algún día tendrá que cortarse la racha, pero ahora... William quiere marcar. Asenjo acaba de evitar un gol cantado. Pelota en juego, córner en corto. Pelota al área. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Bien recuperado el cuero. ¡Va atrás! Cualquier guardameta tiene un sexto sentido para balones como este de aquí, lo hemos comprobado. Sabía que ese balón no traía peligro y lo ha dejado salir. Ahí está Marcelo ayudando atrás. Puede crear peligro con esa acción. William. Chuta Iñaki William. No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. Agarra el cuero como Pedro por su casa. Sigue conduciendo la bola sin que nadie se oponga. Valverde. Nadie le molesta para colgarla. ¡Qué paradón! ¿Cómo sacaba el balón cuando se colaba? La respuesta del portero ha sido buenísima porque le han tirado muy de cerca. Y logran despejar el córner. Cuelga el balón. Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida. Balón en juego que saca al área. La bloca. El balón sale de nuevo. Sacarán otra vez de esquina. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Desde ahí podría colgar el cuero. Rakiti. Se deshace del marcaje. Paradón. Buena presión arriba. Rakiti. Mi madre, qué ocasión. Gol, gol, gol. Ahí tenemos el primer chicharra. Abre el marcador con este tanto 1-0. Con el 15, Valverde. Ahí van en busca del gol. Paco Alcácer. Buen robo, pero despejará. Vini se va por la banda. Puede meterla al área. Lanzamiento de esquina para el Piamonte Calcio. Córner bien sacado. El portero atrapa esa pelota que venía de córner. Será saque de banda. Corta el pase y puede haber contraataque. Williams. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Este contraataque no tiene mala pinta. Intentaron la contra, pero no hubo éxito. Ojito que la puede liar. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. Ojito que sacan en corto. Las gradas rugen. Quieren el empate. Madre mía, la ha puesto en Cuenca. Y más lejos todavía. Le ha faltado calidad.
Quiero pensar que esta baja posesión por parte del Piemonte Calcio es intencionada, aunque quizá hasta les convenga, porque en cualquiera de estas pueden armar una buena contra y aumentar aún más su ventaja. Valverde. Centrará desde ahí. El balón ha salido. Saque de puerta. Y ese pase desde la portería no llega a su destino. ¡Qué bien filtró con intención! ¡Dios mío, madre de mi vida, lo que ha fallado! De todas formas, la jugada estaba invalidada. Fíjate, bandera arriba, por tanto, fuera de juego. William. Vinicius. Es ahora o nunca. ¡Gol, gol, 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 gol! Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. La ocasión está ahí. Menos mal que la ha cortado. Se abren las opciones para la contra. Tiene pase con sus compañeros. El defensor se queda atrás. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué volea tan bien ejecutada! ¡Ya! Pueden celebrarlo. Siento decirlo tan claro, pero vaya milonga de equipo estamos viendo. ¿Cuánto van a ampliar, Ruiz? Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido, así que dudo que veamos muchas cosas más. Entendido, gracias. Y logra entorpecerle, bien hecho. Y ese pitido da por finalizada la primera parte. Hora del descanso. Van ganando muy... El Piemonte Calcio va por delante en el electrónico, pero queda una mitad. Des. Se deshace de su par. Buena intercepción de balón por parte de Mario Hermoso. La pelota cambia de equipo. Intenta hacerse con la pelota. Sacarán desde el lateral. Alex Moreno. Allá va con ganas de comerse al rival, pero la defensa desbarata la jugada. Valverde. De Paul. Vinicius.
La roba para Barcelona su equipo. Valverde. Ocasión de peligro. El portero logra interceptar la trayectoria del balón. Centro con peligro al área. No me sorprende nada ver que el Piamonte Calcio está teniendo más el balón. No hay visos de que el rival pueda darle la vuelta al partido porque no les están... ¡Ojo, que esto puede ser gol! ¡Osenjo! ¡Tes! Se lleva el balón con peligro. ¡Qué cerca está el gol! Todos cantaban el gol, pero no, ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón, como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Mucha potencia, pero sin control y a la grada. Y mira que no estaba lejos de la portería, pero con un remate más suave habría bastado. Uy, ha perdido la posesión. Camavinga. William. Corto no se ha quedado, desde luego, ha salido fuera. No, de hecho, se ha pasado de potencia. El portero no ha estado muy acertado. William para emboscarla. Increíble, el portero ha salido y le ha quitado el balón con los pies. Hay que tener mucha seguridad para atreverse a hacer algo así. Se está acercando con peligro. Y vuelven a perderla. Buena presión arriba. Diego Carlos. El Piamonte Calcio puede liarla en la banda. Y la cosa queda en nada. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Camavinga. Valverde. La recupera Mario Hermoso, que adivinó el pase. Este contraataque no tiene mala pinta. Continúa la jugada y salen al contraataque. ¡Qué gol ha sido visto y no visto! Acción relámpago con gol de premio. Menuda locomotora, Manolo. Esa potencia es imparable. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. Ha dicho, aquí estoy yo y veremos cómo termina. Atraviesa líneas como un puñal. No se lo pensó dos veces, salió y se tiró por el balón. Sí, señor, gran intervención. Podría sacar un centro desde la banda. Pueden recortar diferencia. ¡Gol, gol, gol, gol! Y llegó otro chicharro. Estaba muerto y ahora tienen el empate, un solo gol. Pero se acaba el tiempo. Sacan de centro con 3-2 en el marcador. El balón sale de banda tras esa entrada. Esta puede ser la última ocasión para igualar el partido. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre de mi vida! Acaba de empatar el partido cuando ya no quedaba prácticamente tiempo. A este paso se va a acabar los dígitos del marcador. ¡Vaya partido, Paco! El tiempo se agota, pero este equipo no desiste. Siguen buscando la victoria. Pueden adelantar a su equipo. ¿Creías que esto iba a terminar en empate, Paco? Pues cuidadito, que puede venir un golpe de efecto. Este es el premio al que lo intenta hasta el final. ¡Vaya partido!
Excelente pase al espacio. Vaya parador. Aún no me creo que haya llegado ahí. El árbitro pita córner. Conseguirán rematar la faena y ponerse dos arriba. Sacan corto. Suena el pitido final y el equipo visitante parece contento con la victoria que se llevan. Sí, esta vez han tenido la suerte de su lado y han conseguido llevarse la victoria justo al final. Su partido hoy ha sido, creo que, para enmarcar, Paco. Partido casi perfecto para él. Dos golitos y triunfo del equipo. Ya puede irse feliz.